Cabral, ay Cabral. Romero, encara Romero, se viene Castillejo. ¡Gol o no! Lanús arriba, le gana Vélez por 1-0. Lanús, Pereira lo hizo, señores. Lanús le gana a Vélez en su cancha y Pereira autor del gol. Y todo nació por un error del hombre de Vélez. Se le escapó la pelota y allí la primera chance, travesaño y por delante de la línea, entraba Pereira, vio su gran oportunidad y facturó. Aquí ya nada que hacer para quien fue la figura del primer tiempo, Germán Montoya. En esta acción, el premio para Mauricio Pereira, que la buscó después que el travesaño se lo impidiese. La chance para Lanús. 4 en la barrera. El toque para Ayala, que se rebala Ayala. ¡Golazo! Golazo de Ayala, señores. Lanús 2, Vélez 0. Y se enmudeció la Amalfitani. Fíjate que estábamos analizando que esto salió por un tiro libre de una jugada que Lustó consideró falta, que no nos había parecido a nosotros. Extraordinario. Víctor Hugo Ayala sacó un sablazo imposible para Montoya. ¿Te acordás que hace un rato dijimos